voy a iniciar con un agradecimiento eh, primero a, la, a los organizadores por la invitación muy especialmente al secretario de trabajo al licenciado fidel pérez romero este, al amigo josé armando rocha que el año pasado cuando estaban promocionando la actividad en barranquilla allí nos reunimos y les prometí que venía a chihuahua bueno aquí estamos también Quiero agradecerle especialmente al doctor Roberto Rubio y al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno por la confianza que han depositado en mí y para que esté hoy rodeado de estos especialistas tan reconocidos. También escucho a ¿no? todos los colegas que hablan, dicen 30 años de experiencia, 40 años de experiencia, 50 años de experiencia. Ojalá cuando yo sea grande pueda ser como todos ustedes los que están sentados hoy aquí en las primeras filas. Bueno, hecha esta breve, este breve agradecimiento, quiero iniciar con una pequeña introducción antes de presentar al primer expositor del panel. Este panel se denomina Desafíos del Sindicalismo Actual. Creo yo que el movimiento sindical, en esta época que nos toca vivir, debe asumir responsabilidades concretas respecto de las sociedades que cada uno integra. Está llamado a proponer y a motorizar las transformaciones sociales necesarias en estos momentos históricos. Y además, las organizaciones de trabajadores deben ser un actor fundamental de la democracia y deben hacer propuestas de políticas públicas para que en los estados se produzca el crecimiento económico con inclusión social. Hecha esta breve introducción, voy a presentar al primer expositor de este panel. Es el doctor Hugo Roberto Mansuetti, este, es de nacionalidad argentino, es abogado, argentina, perdón, abogado graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en mediación de la Pepperdine University, de la School of Law de California, Estados Unidos, en negociación de la Harvard Law School. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, consultor por concurso internacional de la Secretaría del Mercosur, Montevideo, Uruguay, en el área de libre circulación de la mano de obra. Es autor de diversas obras, integrante de academias y asociaciones en Argentina, Brasil e Iberoamérica, profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina y profesor visitante en universidades de Bolivia, Brasil, Ecuador, Italia, Perú y Nicaragua. Doctor Mansuetti tiene la palabra. Muy buenos días a todos, a todas. Es para mí una alegría y un verdadero honor integrar este Congreso, ocupar la presente tribuna. Quiero agradecerle a la Asociación Iberoamericana de Juristas y particularmente a mi ilustre amigo Ángel Guillermo Ruiz Moreno la invitación y la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes por primera vez en, en Chihuahua, que me pareció una ciudad fascinante, hermosa, lo poco que tuve oportunidad de ver. Eh, había preparado unas proyecciones, no sé si están, pero bueno, ah, ahí están. Muchas gracias. Este, vamos a pasar a la primera. Aquí medianamente eh, he colocado los cuatro contenidos eh, que voy a tratar en el breve tiempo asignado. En primer lugar, una, una introducción breve, eh, sobre todo teniendo en cuenta que eh, ya fue expuesta el origen de los sindicatos eh, y de la legislación referida a ellos por parte este, del profesor Fernando Suárez. Luego el análisis de la temática de los desafíos actuales del sindicalismo, tal como ha sido planteada desde la OIT, también cómo ha sido contestado este planteo desde el incipiente sindicalismo internacional y finalmente las conclusiones que podemos extraer de esa situación. Pasamos a la siguiente. Como bien se ha explicado, los sindicatos... Surgieron luego de la Revolución Industrial o, o juntamente con ella. Eh, tuvieron diversas etapas. La primera fue la etapa de proscripción. Recordemos que primero vino la Ley de Libertad de Trabajo en Francia en marzo de 1791. Después la famosa Ley Le Chapelier que prohíbe a las corporaciones, declara delito la gremiación en junio de ese año 1791. Eh, se pasa de la proscripción. A la permisibilidad de los sindicatos, recién en Francia en 1848, con la constitución de la República, después en Gran Bretaña en 1872. En el interín surge un periodo de claro individualismo a través de la, eh, digamos, sobrevaloración de la autonomía de la voluntad que aparece. Con el Código Civil francés o Código de Napoleón de 1804 y se va diseminando por todo Occidente. Los sindicatos surpieron sortear estas etapas, estas etapas de la proscripción, estas etapas del individualismo y se fortalecen recién en la, digamos, podemos decir, eh, a comienzos del siglo XX, juntamente con el modelo de empresa fordista, el modelo de empresa vertical, que fue también explicado por Fernando Suárez, eh, surgen en la gran fábrica de la solidaridad de los trabajadores los sindicatos casi de una manera espontánea. Prevalecía en el mundo el fordismo cuando los sindicatos crecieron y se hicieron fuertes. Sin embargo, podemos decir que va a haber, digamos, una crisis de la sindicalización a partir de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando impacta en la sociedad mundial lo hace progresivamente un nuevo paradigma en los modelos productivos que es el llamado toyotismo. es decir, el toyotismo lo que procura es la empresa horizontal, procura la tercerización, la subcontratación, procura el trabajador polivalente, no el especializado. La, eh, digamos el trabajo con horarios flexibles, preferentemente bancos de horas, remuneraciones también flexibles, resultado, con lo cual empieza a disminuir la base tradicional de la gran empresa que suministraba afiliados a los sindicatos. La, el paradigma del Toyotismo, que se va a ir diseminando entre los años 50, 60 y podríamos decir 80, es reemplazado gradualmente de un nuevo paradigma que surge de su seno y al que se conoce como el llamado postoyotismo, es decir, donde ya la horizontalización de la empresa, la segmentación no se realiza solo a nivel nacional, sino a escala global. Es decir, el auge de las comunicaciones, la caída del muro de Berlín o, el, o cuando lo tiraron abajo, porque no, no cayó, digamos, por un terremoto o un fenómeno natural, es lo que ha derivado, digamos, en este nuevo modelo de presentación de la figura del capital o del empleador que prácticamente no se advierte. El ejemplo que habitualmente advertimos es el de la muñequita Barbie, que todos conocen y se fabrica por lo menos en cinco países del mundo. Ya los productos, más no como antes, prácticamente no le vemos nacionalidad siquiera. Eh, el postoyotismo nos trae o nos muestra el panorama actual, des, del cual podemos extraer cuáles son los desafíos. Del sindicalismo. En primer lugar, hay un inusitado crecimiento del trabajo autónomo, trabajo parasubordinado, de los trabajadores informales. Es decir, aquellos trabajadores que antes, por solidaridad, espontáneamente se afiliaban al gran sindicato del fordismo, hoy no lo hacen y los sindicatos ven progresivamente deteriorada y disminuida su capacidad de afiliación. También, digamos, hay una radicación especulativa de capitales en el mundo donde se produce un alejamiento de los focos de decisión al lugar donde habitualmente se trabaja y al lugar también donde el sindicato tiene su accionar. Es decir, hay una ausencia del interlocutor visible para los sindicatos, del empleador. Pasamos a la siguiente, por favor. De acuerdo al OIT, en un discurso que preparó su director general a comienzos del siglo XXI, que se llama precisamente los sindicatos del siglo XXI, lo que espera la OIT. Lo que plantea, lo que propone con relación a estos desafíos del sindicalismo eh, en la actual coyuntura es, en primer lugar, la necesidad de fortalecimiento de su poder de movilización. Claramente vimos los sucesos que desencadenaron una baja en la afiliación, en el número de trabajadores afiliados, y se reclama una, un incremento en su poder de movilización. Que los sindicatos contribuyan al logro de un rostro humano de la economía mundializada. Intervención más amplia de los sindicatos y no solo por los empleados. Es decir, algo que se viene planteando aquí, que los sindicatos también absorban estas nuevas formas o rostros de trabajadores que van apareciendo. Que los sindicatos colaboren en una mejor cohesión social, es decir, en perseguir un ingreso asegurado universal. La participación también en el desarrollo a través de la creación de instituciones, sociedades, cooperativas, etcétera, que participen también con su fin. Promoción de los derechos humanos y de la democracia, también que se incluyan estos objetivos en el accionar de los sindicatos. Un mayor protagonismo en el plano mundial. Participación de los sindicatos en el proceso político. Potenciación de su accionar de local a global. Ampliación de su representación también a desocupados, migrantes, etcétera y que los sindicatos constituyan alianzas con otros sindicatos y asociaciones civiles. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que plantea, se plantea desde la OIT para los sindicatos en este nuevo escenario y los desafíos que de él se advierten. El director de la OIT tuvo rápidamente respuesta por el sindicalismo internacional que se ha logrado eh, organizar. Desde la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que fue citada aquí, la CIOSL, su máximo representante, Bill Jordan, contesta sosteniendo que, en primer lugar, los problemas de la mundialización de la economía, que trae ella aparejada, eh, la responsabilidad primaria en su solución es por parte de los gobiernos. A su vez también las empresas debieran ampliar su responsabilidad social no solo al cuidado del medio ambiente, sino también al cuidado de su principal capital, digamos, de lo que reviste el carácter de causa eficiente de todo proceso productivo, todo proceso de riqueza, que es de las personas que trabajan por, o los empleados. Plantea también las dificultades del sindicalismo en un nuevo escenario donde no está visible el empleador reclama participación de los trabajadores en organismos internacionales donde se toman las decisiones más importantes de la globalización de la economía, que están dados por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, también en el año 2006 se constituye la Confederación Sindical Internacional en Viena, en el año 2006, que entre sus objetivos reivindica los tradicionales del sindicalismo, esto es la protección a los trabajadores y la mejora en sus condiciones, pero a escala global. Apoya el programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo y procura en su seno articular el, accional, el accionar del sindicalismo regional. ¿Cuál es el sindicalismo regional que va a considerar? Las organizaciones que tienen citadas allí, es decir, la Organización Regional de Asia, la Organización Regional Africana, la Organización Regional de las Américas y el Consejo Regional Panaeuropeo. En el ámbito geográfico donde. Pertenece en mi país, que es el Mercosur, el sindicalismo que ha venido actuando a nivel regional desde el año 1986, esto es, podemos decir, antes de la constitución del tratado que crea el Mercosur en 1991, ha sido bastante eh, buena y me permito traerlas a consideración de ustedes. Ha surgido prácticamente de un modo espontáneo y luego progresivamente fue recibiendo, digamos, canales participativos que dieron en el logro de resultados que podemos mostrar. Como decíamos, comienza en 1986, antes del Tratado de Asunción. Se crea en Buenos Aires la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur con las Centrales Sindicales de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Posteriormente se incorpora Paraguay, que no podía estar en 1986. No sé si recuerdan porque estaba atravesando Paraguay en esos momentos por un problema institucional difícil, eh, más grave aún que el que tiene en la actualidad. Logró la coordinadora de centrales sindicales la participación institucionalizada de los trabajadores en el proceso de integración. Básicamente el proceso de integración se proponía fines solamente económicos y los sindicatos convencieron a los principales integrantes gubernamentales la necesidad de incorporar objetivos sociales para que el desarrollo sea un desarrollo auténtico. La opinión fue considerada en la adopción de diversas medidas de impacto social en la región, entre otros los acuerdos de libre residencia y de equivalencia de títulos y habilitaciones. También fue lograda su participación en la redacción de un instrumento de derechos sociales para el MERCOSUR, que es la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Ha impulsado la Coordinadora de la Negociación Colectiva Regional es decir, negociación colectiva que agrupa a sindicatos de varios países dentro del mismo Mercosur, como ser en la actividad automotriz. También en acuerdos de colaboración a nivel regional para evitar que la producción de automóviles o de autopartes se concentre en un solo país y eh, eh, produciendo un impacto que sería de desempleo masivo en, otro, en el otro país. Pasamos a la última, por favor. Para terminar, podemos... Decir que cuando hablamos de los desafíos del sindicalismo, en, así a nivel general, la dificultad ya fue planteada también por Fernando Suárez. Lo que debemos considerar es la heterogeneidad de los sindicatos en su composición a escala global. También que la constitución de los sindicatos y su desarrollo siempre se hizo a escala local. De hecho, todos pensamos que los sindicatos son iguales en cualquier lugar del mundo y nos equivocamos. Es decir, por ejemplo, tenemos. No solamente las vertientes en su conformación ideológica que hoy se plantearon, entre lo que sería el comunismo o, o socialismo, este, la, la, la vertiente de la economía de mercado o la vertiente de la doctrina social de la iglesia, hay otras tantas más que perduran incluso hasta hoy en día, como hacer por ejemplo en el sindicalismo británico, el sindicalismo inglés, que también impacta en su modelo de derecho del trabajo. Si un trabajador quiere defender un beneficio que ha logrado su sindicato en un convenio colectivo ante los tribunales en Gran Bretaña no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay acción para reclamar ese tipo de beneficios porque los sindicatos no quieren que así sea. Quieren que si hay algún incumplimiento en su eh, acuerdo o convenio colectivo, la solución sea exclusivamente la huelga. Vinculado a este modelo, que es un modelo anarquista de sindicalismo, están cerca de mi país los sindicatos en Uruguay. En Uruguay, los sindicatos no tienen personalidad jurídica, no son sujetos de derecho. Si quieren comprar un inmueble para su sede, no pueden hacerlo. Tienen que constituir una mutual y comprar el inmueble por la mutual. No quieren personalidad jurídica porque, digamos, esa filosofía anarquista reniega de cualquier tipo de participación, reconocimiento o actividad conjunta realizada con el gobierno. Y ni que hablar tam también de lo que ocurre con los sindicatos en China. Es decir, de acuerdo a un ilustrado informe de Eduardo Galeano, sabemos que en China hay sindicatos. Pero, digamos, el objetivo del sindicato en China, dicho por el secretario general de la Confederación, que tiene un nombre chino difícil de pronunciar, como serán los nuestros para ellos, ¿no? Este dice que el objetivo de los sindicatos en China es el de mejorar la competitividad, lograr que los trabajadores trabajen más y mejor. Es decir, esta es su este, digamos, su, su objetivo principal, aquello a lo cual ese sindicalismo logra. Las experiencias en Europa y en América permiten sostener que fuera del espacio local el impacto del accionar de los sindicatos ha sido escaso, es decir, en los grandes conflictos que han existido, digamos que han involucrado plantas a niveles eh, fuera de lo que sería el nivel nacional, el, nivel, el accionar de los sindicatos fue escaso, así lo advirtió la Unión Europea, cuando aprueba la Directiva 94/95, que exige a toda empresa de proyección comunitaria la conformación de comisiones mixtas, donde intervengan preventivamente en la, aquellas decisiones que puedan tomar, como ser el cierre de una planta en un lugar o de una sucursal en un lugar, eh, digamos, este, para que sean en cierto modo tratadas previamente por esa comisión y evitar el impacto de los despidos colectivos. Es decir, han logrado, digamos, el sindicalismo un apoyo, un, eh, un mayor fortalecimiento institucional, pero por una vía que, como llamamos nosotros, es del tipo heterónoma. Esta realidad, esta heterogeneidad y este debilitamiento actual que tiene el sindicalismo este, ha dado en sostener a un importante autor ya fallecido, amigo de muchos de nosotros, Gerard León-Caem, de la Universidad de París, que si esperamos. Un sindicalismo universal que dé respuesta a los problemas de la globalización o que ellos se solucionen con las llamadas cláusulas sociales serían reacciones del tipo utópicas, ¿eh? es decir, reacciones que en este contexto no se podrían dar. Del mismo modo, un nuevo desafío que aparece para los sindicatos es el sindicalismo debilitado y además de debilitado, atomizado, que se viene dando a escala global. Es decir, hay un problema y es el problema de la falta de coordinación, y esto fue marcado por Jordan en su discurso, entre aquello que se pretende y se espera de los sindicatos. Todos decimos, no, son entidades fundamentales, deben estar, deben actuar como contrapeso al capital. Pero ¿qué le damos para que actúen de ese modo? Es decir, reciben el castigo constante, digamos, de las nuevas formas de trabajo. Reciben el castigo constante de la, de la acumulación de capital que cada vez lo tiene el empleador más lejos o no lo ven. Y a su vez también reciben el castigo del resabio de lo que era el sindicalismo con el auge del fordismo, que son los convenios de la OIT, los convenios 87, el convenio 98, 151, 154, que son convenios que debieran ser revisados. ¿Por qué? Porque son convenios que parten, digamos, de una base fáctica que hoy desapareció. Y es la base fáctica de la gran empresa, la base fáctica del sindicalismo que surgía espontáneamente sin necesidad de ninguna ayuda, de ninguna intervención del Estado. Entonces, por eso se plantea mayor libertad y la mayor libertad, que es, digamos, como el. como la ropa de caperucita, ¿no es cierto? Uno la saca y está el lobo feroz por abajo. Es decir, a veces digamos, la libertad no es muy buena, ¿no? es decir, el derecho no tiene que acompañar las libertades económicas, las tiene que corregir, las tiene que encauzar, si no terminamos como estamos con los problemas que tenemos hoy, donde menos del 10% de la población mundial acapara más del 90% de la riqueza. Eh, ¿Cuáles son las, las soluciones? En primer lugar, hace falta un refuerzo institucional de los sindicatos a escala local. Y también lograr, como ellos mismos plantean, la participación institucionalizada en los foros de incipiente regulación de las finanzas y comercio internacional, que es donde se discuten las medidas que debieran encarrilar un poco estas libertades que, como decía Chesterton, se han vuelto locas. Eso posibilitará algo que bueno, también fue escrito antes de saber que venía, que iba a estar hoy acá, algo que escribió en varias obras este, un profesor de la Universidad de Múnich, Ulrich Beck, ¿eh? eso posibilitará un accionar local. Con impacto en el escenario global. Pero repito, si no se refuerzan los sindicatos, si no se les da un mejor basamento este, institucional, si no se fortalece, digamos, la unidad sindical y se sigue fomentando la atomización, la pluralidad de sindicatos. Esperar que un sindicato dividido, atomizado, cada vez más debilitado, sea contrapeso a un capital que cada vez se concentre y se fortalece mal, es evidentemente una utopía. Muchas gracias. Doctor Mansuetti, muchas gracias por su intervención. Eh, había omitido hacer un aviso, pero lo, lo hago ahora, que por favor este, seamos estrictos con nuestras intervenciones respecto al tiempo que tenemos, porque son seis intervenciones, bueno, cinco, ya las que nos quedan de escuchar, entonces les pido que este, seamos eh, o estemos atentos con el tiempo. Y esto no es nada personal, este, que le haya hecho la, la aclaración antes, se lo, se lo advierto ahí. Bueno, entonces, nuestra segunda intervención está a cargo del doctor Aristides Hernández Morales. Es este, director de asesoría legal de la Oficina Nacional de Regulación de la Minería y el Petróleo del Ministerio de la Industria Básica de Cuba, profesor asistente de la Universidad de La Habana e invitado en otras universidades de la región, miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. Y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social en la capital este de Cuba, La Habana. También es doctorando en la Universidad de Granada, España. Así que, doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, muy buenas eh, mañanitas, reiteradas. Le testifico a la, a la cámaras que hice un apretado resumen del trabajo. El trabajo fue extenso, realmente una investigación de alrededor de 74 cuartillas y que en estos días, en esta. En estos días que hemos estado aquí, hemos logrado resumir para ajustarnos los 15 minutos que el presidente del panel nos ha encomendado y el Congreso en general. Así que me dispensan, pero para dejar un espacio, algún comentario sobre el tema Cuba que siempre a veces despierta polémicas, etcétera, bueno, pues me voy a leer una parte de la intervención, incluso el agradecimiento. Distinguidos congresistas, ilustres académicos y expertos que nos acompañan en el panel. Es un hecho que Chihuahua ha sido capaz de organizar con éxito este gran congreso en el cual se ha observado estrictamente todas las reglas con una altísima precisión y disciplina. En lo personal, en ninguna otra oportunidad he tenido que dirigirme a un auditorio de esta magnitud y mucho más, realmente no recuerdo haber estado en un congreso con más de 3000 participantes. ¿Qué otra cosa no podrá hacer Chihuahua? No me cabe duda y con esa convicción regreso a Cuba, que existirá cualquier asunto, por muy complejo que pueda parecerle que este pueblo no pueda o su gobierno acometer. Felicidades, Chihuahua. Chihuahua seguro que vive para el mundo y el mundo estamos seguros que será recíproco con Chihuahua. Y como siempre digo, un mundo mejor es posible. Agradecimientos especiales a la Academia Iberoamericana, a la Academia Mexicana, al querido profesor Ángel Guillermo Ruiz, al ilustre secretario de Trabajo del Estado de Chihuahua, al comité organizador, a esos distinguidos caballeros y damas, bellísimas damas que cada, en cada momento nos están auxiliando. Sobre todo eso. Nuestro gran maestro Guillermo Cabalea, en su Tratado de Derecho Sindical y Corporativo, nos legó lo siguiente, y cito, los sindicatos sufren los embates de las diversas concepciones políticas y esta relación que más de un derecho es un hecho, exige que hayan de contemplarse en ciertos casos de sistema de gobierno para que con ello comprender hasta qué punto el sindicato tiene o no autonomía, es libre o no es independiente o por el contrario es órgano de poderes públicos como ocurre dentro del sistema corporativo. Fin de la cita. Y les digo que la mayor parte de los tratadistas del tema coinciden en que el sindicato actúa a través de tres medios: los convenios o los contratos colectivos, como se le llame en algunos lugares, la huelga, que por allá no la tenemos de derecho, pero les confieso la tenemos de hecho. Y el conflicto que en Cuba tiene especial participación del sindicalismo cubano, aunque todavía insuficiente, y lo diré, me manifestaré en, en las conclusiones. Les confieso que en la investigación que hicimos para esta ocasión pudimos contratar varias opiniones sobre el concepto de los sindicatos. Solo mencionar dos. Estoy convencido que los verdaderos expertos del tema que me acompañan podrán abundar en, el, en, en, en esta temática. Pero digo, el ilustre profesor Manuel Alonso Olea nos decía que muchos autores coinciden en que el sindicato es una asociación permanente y autónoma, sin ánimo de lucro y de trabajadores por cuenta ajena para el progreso económico y social de sus miembros, especialmente para el mantenimiento y mejora de sus condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Un profesor cubano de la provincia oriental de Camagüey resumía lo siguiente. El sindicato es un sujeto de derecho obrero y lo define como la asociación de trabajadores o patronos de una misma profesión, oficio o especialidad o profesiones y oficios o especialidades similares o conexas constituidas para el estudio y mejoramiento y defensa de los intereses comunes. La constitución cubana, que data de 1976, tuvo una reforma constitucional en el 1992 y después algunos ajustes ya en el año 2000, en su artículo 54 dice, y cito, los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masa y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de, sus, de dichas actividades, en las cuales sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basada en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica. En Cuba existe una única central sindical, que data del año 1939, o sea, ya debe tener aproximadamente 72 años. Realmente desde el año 1959, el primero de enero de 1959, asumió una estructura eh, más acorde al proceso revolucionario que se vivía en Cuba en ese momento y, bueno, eh, tiene un Congreso que cada cinco años se reúne y sus acuerdos son fuentes, fuentes de derecho para la, eh, diríamos, la promulgación de leyes. De carácter laboral o social. Tiene un comité nacional, tiene un consejo nacional, tiene consejos provinciales, Cuba tiene 15 provincias, tiene consejos municipales, Cuba tiene 168 municipios, y de igual forma existen buróes sindicales y secciones sindicales, a, eh, diríamos a nivel de organizaciones, de organismos nacionales, del de sistem sistema empresarial y eh, pequeñas agrupaciones de obreros Y ahora, desde hace. Aproximadamente tres a cuatro años, una forma de eh, trabajo por cuenta propia incrementada que se ha aprobado en Cuba y que ya anda por los 387 mil eh, trabajadores afiliados que eh, también cuentan con la sindicalización de esos trabajadores. Hoy hay 86% de esos trabajadores sindicalizados. En general, Cuba tiene alrededor de 3,8%. 3,8 millones de trabajadores. De esos 3,8 millones de trabajadores, 96% están sindicalizados, 96%. Y existe aproximadamente un 92% de trabajadores estatales, el resto del sector no estatal, incluyendo este incremento importante de los 387 mil trabajadores eh, por cuenta propia, eh, aprobado por eh, el Estado y el Gobierno, las actividades por cuenta propia. Y que se espera que al cierre del 2012 lleguen a 500 mil. E incluso, empez, comenzando el 2013, se, se, se prevé ya, está, está previsto eh, la formulación de nuevas actividades que puedan ser objeto de trabajadores por cuenta propia en Cuba, otras actividades que puedan ser objeto de trabajadores por cuenta propia en Cuba, y que incluso eh, pudieran eh, sustituir en muchas esferas de la economía a la mayoría. O sea, esta gran mayoría de, que existe en Cuba de el, el trabajo estatal, o sea, del Estado. Hoy la palabra clave para nuestro juicio y el juicio de muchos compañeros y colegas es dinamizar la economía y la flexibiliz flexibilización de un grupo importante de trámites, normativas, incluso de leyes y decretos, leyes que verdaderamente se encontraban estáticas en el país. Adelanto que en el orden del derecho laboral se trabaja en la reforma general del Código Laboral que data del año 1984. Ese código en su versión número 32, que crean que no es cierto, es así. Ha sido dispuesto por el presidente de la República que sea discutido en cada una de las secciones, buró, comité municipal, comité provincial y el Consejo Nacional antes de que el Parlamento cubano o sea la Asamblea Nacional el Parlamento cubano lo pueda aprobar en la sesión ordinaria de junio del año 2013, o sea se va a llevar a referéndum como se llevó hace cuatro años la ley de seguridad social hoy vigente en Cuba y el procedimiento de esa ley de seguridad social. Yo soy de lo que piensa que los sindicatos en el mundo no están en franca crisis. Por lo menos en la mayoría de los continentes o áreas geográficas, no están en franca crisis. Yo pienso que sí están en franca crisis el empleo. Es obvio. Aquí hemos escuchado otros panelistas, conferencistas, que han hablado cómo es la situación del empleo. Ahora um, escuché al, al, al argentino que decía que la situación en América Latina no es tan agobiante, tan pero bueno, en el mundo no es así. Realmente hay países que han llegado al tope, al récord de desempleo en los últimos años. Y les confieso que yo he percibido en muchas confederaciones sindicales lucha, enfrentamiento. Y aquí en la mesa hay un representante de Confederaciones Obreras en España que seguro que hablará del tema. Y les reitero que es mi opinión, como es obvio eh, respecto a cualquier otro, opinión que sea, que nosotros realmente la, la, la comprendemos, pero realmente creo que lo que está realmente en, verdaderamente en crisis es el sistema financiero mundial, el sistema económico y otras. Eh, el, el derecho laboral como tal se está reformando, tampoco considero que esté en franca crisis. Creo que hay muchas personas que estamos luchando para que eso nunca pase. El sindicato cubano participa activamente en las negociaciones y concertaciones de los convenios colectivos de trabajo, los planes de la economía a niveles primarios, secundarios y de nación y de gobierno, los planes de capacitación o recalificación de todos los trabajadores, los planes de seguridad industrial, medio ambiente y salud de los trabajadores. En este aspecto... El sindicato es muy fuerte en Cuba, o sea, se respeta mucho, hay una ley de seguridad y protección de higiene y medio ambiente que tiene muchos años, tiene alrededor de 25 años y se respeta mucho realmente sobre esto. Concluimos y reflexionamos a la vez, concluimos y reflexionamos a la vez. El sindicalismo es una organización vieja cuyo surgimiento estuvo vinculado a la necesidad de unión de los obreros como clase para la defensa y representación de sus intereses aunque la doctrina se refiere también a los sindicatos de patrono. Desde el surgimiento mismo de las organizaciones sindicales, la burguesía utilizó estrategias para desmembrarlo hasta la actualidad en que las nuevas tendencias pretenden desactivar la clase obrera y abolir, el largo plazo, abolir a largo plazo incluso el derecho laboral. Sobre el derecho laboral pesan trascendentales cambios en su esencia y contenido. Por un lado, se habla de derecho de la actividad, rompiéndose con las características y requisitos fundamentales de la relación jurídica tradicional, y por otro, de flexibilidad laboral con el amplio alcance y disímiles manifestaciones. El sindicalismo mundial sufre hoy el impacto de las nuevas tendencias del derecho laboral. Se trata de que desaparezca poco a poco a través de división de los obreros con las nuevas modalidades de empleo y flexibilidad. Y la desregulación desregular, laboral. El movimiento sindical cubano aún precisa de prerrogativas en materia de disciplina y de derecho que vayan más allá de lo simple, del simple oído parecer del sindicato en el caso de un conflicto laboral. Este último, en ocasiones facultativo, en otro orden de cosas, las dificultades son más de índole práctico, no se utilizan las prerrogativas legislativas, lo que provoca el descontento y la ausencia de sentido de pertenencia por parte del obrero en muchas oportunidades. Sobre esta base estamos obligados a trabajar y con inmediatez. Ahorita el profesor decía, sin prisa, pero sin pausa. Yo le agrego, sin prisa, pero la pausa que sea más pequeña de paso a paso. No me avergüenza que mi país observe un salario medio nominalmente bajo comparado con algunos países. Lo que me pudiera avergonzar es que... Haberme quedado, o sea, haber contemplado desde las gradas las insuficiencias, las dificultades que hoy persisten y que pueden existir y que van y que tenemos que combatir. Y les confieso, en 31 años de ejercicio he estado trabajando en la mayor parte para el empleador. Pero no he dejado nunca de combatir y luchar a favor de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aristides Hernández, por su intervención. Le agradezco haberse ceñido al tiempo que tiene establecido. Déjeme decirle que cuando se sacó los anteojos me asusté, porque como dijo que iba a leer, pero después se recondujo. Muchas gracias. Bueno, la tercera intervención le toca a la doctora Cleopatra González Almonte. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Este, especialista judicial de la Universidad de La Coruña, fue inspectora y representante local de la Secretaría de Estado de Trabajo, se desempeña como juez presidente de la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Es autora de diversos trabajos de investigación, integrante de asociaciones en República Dominicana, Centroamérica e Iberoamérica, profesora universitaria en su país en las universidades Federico Enríquez y Carvajal, autónoma de Santo Domingo y tecnológica de Santiago. Y con una activa participación en la Escuela Nacional de la Judicatura. Doctora Cleopatra tiene la palabra. Buen día. Quiero eh, adherirme a, a las felicitaciones que dio el doctor Aristides Hernández a todos los miembros y, en especial, a, a los maestros. Eh, de los cuales he estado aprendiendo, el doctor Arturo Martínez y González, y el doctor que se encuentra al lado de él, que es el pilar de la asociación. ¿Eh? Eh, felicidades por el evento. Este es un evento que ha roto todas las expectativas de nosotros, los que venimos a apoyarlo. Este, el tema principal es el sindicalismo pero yo he sacado algunas anotaciones de lo que va a ser según mi punto de vista el futuro del sindicalismo dominicano este, para hablar del sindicalismo tenemos obligatoriamente que referirnos a lo que estipula el código de trabajo de la república dominicana en sus artículos 317 al 394 en los cuales el legislador dominicano encerró todo lo relacionado a los sindicatos, su capacidad, el patrimonio, su administración, su funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la disolución y la cancelación de registro de las federaciones, confederaciones y lo que es el fuero sindical. En nuestro país, la República Dominicana, el movimiento sindical... De una manera personal le puedo decir que se encuentra suspendido en el tiempo, en el aire. Eh, tiene más de 15 años en los cuales no se realiza ningún tipo de intervención social. Esto ha hecho que el movimiento esté débil y es percibido a través del descenso de la militancia sindical, que es cada vez más pasiva e indiferente. Es decir, que no hace nada, así como suena. No hace nada por el bienestar de los trabajadores dominicanos. Esta pasibilidad reduce la autonomía de los sindicatos, siendo fruto de acciones voluntarias de los dirigentes sindicales, que se van adhiriendo al poder en busca de prebendas personales o por imposición de leyes negadoras de esa autonomía o de regímenes que no le aceptan privilegio y recurren a la represión para conseguirlo. A los sindicatos se le ha ido reduciendo cada día más su campo de acción. Y una prueba de ello es que han estado ausentes en las reglamentaciones con relación a todo lo laboral, de las instituciones de la seguridad social, quien ha cambiado y en este mismo 2007. Del 2001 a 2007 ha estado cambiando lo que son las leyes de la seguridad social y todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y en estas reglamentaciones no ha estado presente de una manera activa lo que son los sindicatos. No ha tenido nada que ver con los cambios de la sociedad. Han tenido poca participación en ello porque solo se dedican a atender intereses personales y no de la sociedad. Sus demandas no favorecen a la sociedad. Se han mantenido al margen y aislados de una manera que se puede decir desconectados de todo lo que tiene que ver con la lucha sindical. En el siglo en que nos encontramos, donde la tecnología está ocupando el primer lugar como fuerza laboral, el movimiento sindical tiene que adoptar nuevos, eh, los nuevos trabajadores, que son los de la informática, que requieren un adiestramiento constante para mantenerse en un escenario cambiante de alta tecnología. Ya que las empresas de producción en masa están pasando de moda y este paso adelante de la producción demasificada, basada en la producción individual, ha sido utilizando la tecnología de la cual los sindicatos no están adiestrando a su personal para que sepan cómo pueden defender a esta persona. La lucha por la calidad total se incrementa, pues cada vez la empresa deberá ser más competitiva y asimismo deberán de ser competitivos las personas que representan a los sindicatos. El nivel de organización sindical en nuestro país es muy mínimo, no llega al 0,8%, ya que el 57% de las personas que trabajan están en el sector informal, un 18% está desempleado, el 25% está en el sector formal que es donde se organizan los sindicatos. Y con la mala reputación que con sus actos se han ganado los dirigentes sindicales, el sindicalismo se quedó en un estancamiento cualitativo y cuantitativo, ya que no crecen en número de afiliados, no le dan paso a nuevos dirigentes, no hay sindicatos grandes y no hay dirigentes que puedan ser modelo a seguir a los jóvenes trabajadores y que puedan imitarse o ser imitados en el futuro. <coughs> El sindicalismo sufre una crisis de representación y de identidad en todos sus modelos. Sus acciones son menos eficaces y el logro de su lucha no pasa de obtener magros aumentos salariales que son devorados por las inflaciones. El sindicato no logra resolver ya el problema de sus propios miembros, por lo que se está destinado a perder su representatividad. Ya que muchos de ellos han desaparecido y las afiliaciones han disminuido. Esto se ha dado por la solidaridad, no solo frente a los integrantes del conglomerado social que padece iguales o peores penurias que los trabajadores, sino también frente a otro tipo de trabajadores. Ejemplo de esto es: el trabajador de una gran empresa no se preocupa por los que laboran en el casco urbano, ni esto del casco urbano se preocupan por los que laboran en las plantaciones agrícolas. Eh, los sindicatos tienen una imagen que podría llamarse deshonrosa y para poder salir del letargo en que se encuentran actualmente tienen que trabajar en primer lugar en su imagen pública, ya que generalmente en los eventos sindicales cubiertos por la prensa, eh, los eventos sindicales que cubre la prensa son las marchas, las huelgas, particularmente estas marchas y huelgas son del sector público, donde solo tra transmiten los incidentes de violencia. Las, eh, las empresas televisoras. Cuando estos movimientos ocurren es que uno se da cuenta de que estos sindicalistas tienen propuestas muy limitadas, que su papel es de reclamos y protestas frente a las cámaras de televisión solamente. No presentan un objetivo definido cuando hay un movimiento de huelga o de paro. No tienen discurso propositivo, por lo que todo esto... Por lo que por todos estos motivos es que los empresarios han llegado al extremo de querer eliminar la cesantía laboral de las prestaciones laborales de los trabajadores y esto no hay quien lo frene fíjense eh, al no tener representatividad los sindicalistas los empleadores están en un movimiento actualmente de querer eliminar la cesantía a las prestaciones de los trabajadores y, ¿Lo van a lograr? Claro que lo van a lograr, porque ya en el año 2007 los empleadores lograron eh, lo que se llama el pasivo laboral, quitárselo a los trabajadores. Esto es que en el año 2005 eh, los empleadores se reunieron y dijeron que los empresarios estaban liquidando a los trabajadores anualmente. Pero esta liquidación que ellos le hacían solamente era de una parte de las prestaciones. Es decir, ellos le daban un avance de cesantía anual a los trabajadores en cada diciembre cuando se iban de vacaciones. ¿Qué pasa? Que ellos lograron que el gobierno, que la ley, que la, la, el Ministerio de Trabajo y todo aprobaran este pasivo laboral, donde dice que hasta el año 2005 los empleadores que fueron dándole el pasivo laboral que fueron dándole ese, esa cesantía a sus trabajadores, estos trabajadores que da, perdían ese tiempo laborado y que del año hasta el 2005, es decir, que si usted tenía 20 años trabajando hasta el 2005 y le fueron dando los lo 21, los 13 días de cesantía anualmente, usted perdía ese tiempo que usted tuvo trabajando, que continuaba su labor cada enero. Usted perdía ese tiempo y desde el 2005 en adelante ya usted era un trabajador nuevo que no tenía ningún año acumulado dentro de la empresa. Entonces, esto lo lograron los empleadores mediante eh, eh, go el gobierno en reuniones tripartitas, supuestamente, eh, había, supuestamente había representantes de los trabajadores en, esta reunión, en estas reuniones que hacían y lograron conseguir. Que eso se diera a cabo y eso no pasó nada de ahí. No se hizo una huelga, no se hizo un llamamiento a paro, a marcha, nada, porque los sindicalistas estaban muy ocupados en ese tiempo en otras cosas. Entonces, la negociación colectiva debe ser reenfocada no solo a limitarse a salarios y beneficios, sino que hay otros aspectos de tanta o mayor importancia como son la seguridad de empleo, la flexibilidad en la, las mejoras en los lugares de salario, mejores procedimientos de quejas y agravios, es decir, la reestructuración de las prioridades de la negociación. El futuro de la negociación sindical dependerá de las estrategias que desarrollen los líderes obreros ante los retos que representan y confrontan el movimiento de hoy día. Esa excesiva politización de los dirigentes sindicales en nuestro país, ha creado una falta de credibilidad y representatividad de los dirigentes, ya que al apoyar los partidos políticos en busca de prebenda, si ese partido perdía las elecciones al que él estaba apoyando, ya esa persona no era creíble para la sociedad. El artículo 318 del Código de Trabajo expresa, entre otras cosas, que los sindicatos deben conservar su independencia frente a los partidos políticos y a las entidades religiosas. Y aunque no lo crean, en mi país esto es lo que hacen los sindicatos, afiliarse a los partidos políticos para poder conseguir lo que ellos quieren. Es necesario, para que esto cambie, que se formen nuevos dirigentes sindicales con una nueva moral, donde el enriquecimiento no sea una forma de conducta que tenga cada dirigente una formación a través de cursos y eventos, poniendo a los trabajadores en capacidad de aportar ideas sobre los cambios que se producen y los que se avecinan mediante el proceso de autocrítica, re rectificación y de propuesta necesaria frente al desafío que representa la evolución humana. Esto solo se hará si se cambia la forma de la organización sindical fortaleciendo los sindicatos por rama de actividad y echando a un lado los sindicatos de empresa por su debilidad y por medio de ellos sea posible la obtención de tarifas de salario mínimo por rama de actividad, que eso no existe en la República Dominicana. El problema mayor que tienen los sindicatos en mi país es que la vieja guardia dominicana no le da paso a sangre nueva. Y la primera traba que le ponen es que no preparan su militancia para que no puedan sustituirlo en el futuro. Esto ha hecho que, surjan nuevos que no surjan nuevos movimientos sindicales, que nadie, a excepción de ellos, puedan formar un movimiento, porque no están preparados los que están detrás para ejercer una función dentro del sindicato. Deberían de enseñarle sindicalismo a los trabajadores que la educación de los militantes no sea solo de los eventos que patrocinan las organizaciones internacionales como la OIT, sino a partir de los intereses de los trabajadores. Si los dirigentes sindicales tienen muchos años en los cargos... Y esto promovieran nuevos dirigentes con capacidad para sustituirlos y establecieran un máximo de tiempo en los cargos directivos y que cada dirigente tenga la libertad de poder pertenecer a un partido que desee, pero sin tomar puesto político, se adesentaría el movimiento sindical y la ciudadanía volvería a creer, a creer en este movimiento. Eso no está pasando, ni va a pasar por ahora. En nuestro país ya que los pocos sindicalistas que quedan están en puestos políticos, partidistas, han estado presos por defalco la mayoría en posiciones del gobierno y cuando hacen una movilización, esta termina, esta termina, y fíjense, en la negociación de varios apartamentos personales para ellos, exoneraciones de vehículos de lujo y vehículos de transporte para el uso personal de ellos de cada dirigente que convocó y a pedir el subsidio para cada uno de los transportistas. Es decir, que el sindicato, allá en la República Dominicana hay un sindicato que son los dueños del país, el sindicato de transporte de la República Dominicana son los dueños del país. Usted tiene que cargar de la aduana, del puerto de aduana, usted tiene una carga que sacar. Obligatoriamente usted tiene que usar un camión del sindicato porque si usted entra a otro camión se lo debaratan. No lo dejan salir. Tiene que pagarle al precio que ellos exijan, porque no le permiten que usted negocie con ellos, de que pónmelo más barato, te voy a dar tal cosa. No, usted tiene que pagar lo que dice el sindicato y utilizar obligatoriamente su transporte, o si no, le quitan la carga. Eso pasa también con los eh, trabajadores agrícolas. Ellos tienen su producto en Constanza, en La Vega. Y para poder sacarlo tienen obligatoriamente que usar los camiones del sindicato o si no la carga en el camino se la tumban, le, no lo dejan pasar, le bloquean los caminos. Y eso es lo que ha hecho esto que le estoy diciendo. Por motivo de eso que está pasando, en los sindicatos dominicanos perdieron importantes vínculos con la sociedad dominicana, vínculos estos que fueron tomados. Y ahora están siendo manejados por las ONGs, la sociedad civil y los movimientos populares, que son las instituciones que están haciendo lo que le correspondía hacer a las organizaciones sindicales. Fíjense que allá eh, hay personas que han formado organizaciones, como una que se llama eh, Toy Harto. esa organización. Ha, ha hecho una lucha constante por el 4% de la educación y para conseguir que algunas escuelas sean, sean preparadas. Eh, voy a darle un último ejemplo de lo que está pasando allá con las organizaciones sindicales. Eh, hay un sindicato que actualmente la República Dominicana. El sindicato que está dándole mayores frutos a los trabajadores es uno de los sindicatos más grandes del país. Es el sindicato del Central Romana Corporation. Es un sindicato eh, que tiene más de 50 años de formado. Este sindicato consigue, eh, ha conseguido vivienda para los trabajadores, ha conseguido el Chele y medio por ciento que le da a los trabajadores una cantidad millonaria para dividírsela en lo que son las bonificaciones anuales. Es el mejor sindicato que existe allá. Pero fíjense en lo que yo le estuve diciendo sobre lo que es la vieja guardia sindical en la República Dominicana. Yo tengo un amigo allá en el sindicato que tiene. 29 años siendo dirigente sindical de ese sindicato. Cuando él empezó a, eh, a trabajar en la empresa, el Central Romana, es lo que era palero. Paleros son aquellos que cambian los palitos del tren cuando va a cruzar con la caña. Ese señor tiene 29 años en el sindicato ocupando todas las posiciones rotadas de lo que tiene que ser. Eh, los dirigentes sindicales de la asociación, él es encargado de acta y correspondencia, cuando hay elecciones de nuevo, viene encargado de cultura, encargado de finanzas, secretario general, tal cosa y tal cosa. En esos 29 años que él tiene siendo dirigente sindical, cuando su salario era de 4.500 pesos mensuales, él ahora trabaja desde que es dirigente sindical con una oficina dentro de la planta. De, de las oficinas principales del Central Romana. Eh, le tienen una casa en una zona privilegiada de la Romana que se llama La Costa, donde él vive y le tienen todos los servicios cubiertos. Y su salario es 35 veces mayor al salario normal que él devengara si estuviese siendo palero. Imagínense la defensa que él le hace a esos trabajadores si él está en una posición tan cómoda, tan cómoda y tan cómoda, como si él fuera uno de los dueños de la empresa. Entonces, ese dirigente sindical no va a permitir que surja otro dirigente sindical que pueda quitarlo a él de esa posición cómoda en que se encuentra. Y si la empresa quiere tomar una actitud eh, que vaya en perjuicio de los trabajadores, no es verdad que mi querido amigo le va a decir que no a la empresa para que lo saquen de ahí. Claro que tiene que decir que le conviene a los trabajadores, claro que tiene que hacer lo que diga la empresa. Y si fuera yo, también lo hiciera, porque es cómoda su posición. Él solamente sale al sol, su trabajo era en el sol, él solamente sale al sol cuando va a una de las playas de la costa de Casa de Campo a dársela con un bronceador. Que pasen buen día. Muchas gracias, doctora Cleopatra González Almonte. Vamos a continuar con el cuarto expositor de este panel. Nos acompaña de la República Hermana de Ecuador el señor Jaime Arciniega Aguirre. Fue vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador miembro del directorio del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional del Ecuador, en representación de los trabajadores, miembro del directorio del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación y presidente del directorio de la empresa eléctrica regional Norte del Ecuador. En la actualidad es miembro del Consejo General de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional y es presidente de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador. Le damos la palabra a Jaime Arciniega. Muchas gracias. Permítanos en primer lugar extenderle nuestro saludo a nombre de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador por permitirnos este alto honor de participar en este primer Congreso del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que sin lugar a dudas marca un hito histórico al poner en cuestión y debate las preocupaciones que como sociedad civil y en particular como trabajadores tenemos sobre el tema del empleo, los derechos, la ética desde las empresas, desde este gran, grandioso país y particularmente del estado de Chihuahua. Quiero agradecer al auditorio también que se ha dado cita en este centro de convenciones, a mis compañeros, amigos del panel. Y por supuesto a los extraordinarios anfitriones, al Gobierno de Estado de Chihuahua, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a nuestra fraterna Confederación de Trabajadores de México. He de referirme, <coughs> perdón, he de referirme al tema que nos acoge, los desafíos del sindicalismo actual. En primer lugar, debemos empezar por reconocer que el mundo del trabajo ha cambiado y con ello los esquemas y los programas de producción. Pues para nada se asemejan a la década de los 60, de los 70, donde la transformación de la materia requería exclusivamente de la participación y el esfuerzo de la mano de obra. Podemos decir que los avances científicos y tecnológicos imprimen nuevos retos en el mundo del trabajo y en particular reconocer que este mundo altamente competitivo requiere de una mayor formación, capacitación de los trabajadores, pero a la par también velar por la garantía de los derechos de los trabajadores. El primer día de este Congreso que nos convocaron, cuando nos reunimos entre trabajadores y empleadores, Habíamos eh, señalado la necesidad de encarar el tema desde el diálogo social en perspectiva de programar a la par del conocimiento de la población, del crecimiento perdón de la población, la demanda de nuevos puestos de trabajo para generar bienestar a la población. Sin embargo creemos es necesario también eh, partir de reconocer nuestros errores que como dirigentes sindicales y trabajadores hemos cometido, para mejorar, rectificar y reorientar nuestro trabajo de acción como trabajadores. Ciertamente eh, las organizaciones sindicales, ahora somos minoritarias en relación a la población económicamente activa del mundo, pero por lo menos no conozco una estructura organizada como la de los trabajadores a través de los sindicatos que le dé representación y representatividad a un sector importante de la población en el mundo. Y cuando hablo de rectificar o de reconocer los errores, creo que es importante reconocer que no solamente somos trabajadores aquellos que estamos en el sindicato, los trabajadores somos mucho más de las fronteras o de las riberas que nos señala el sindicato, porque trabajadores en las distintas actividades somos y son muchos más los campesinos, los agricultores, los comerciantes, pues evidentemente son también trabajadores, eh, que a falta de oportunidades de trabajo laboran en muchos casos en el mercado informal. Ahora, tenemos que pensar en la responsabilidad del Estado y cuando hablamos de Estado, estábamos hablando de la responsabilidad que todos nosotros o a todos nosotros nos corresponde, no solamente al gobierno como un ente de administración. Así debemos referir algunos datos estadísticos, de manera general, que se requiere entonces para buscar ese estado de bienestar y el pleno empleo que alienta la OIT. Por ejemplo, el crecimiento poblacional ciertamente ha disminuido en, los últimos, en las dos últimas décadas. El crecimiento estaba en el orden del 3% de la población. Hoy apenas tenemos el 1.3% de crecimiento de la población. La expectativa de vida ha crecido también. Hoy superamos en el caso de los varones 72 años y claro, una gran noticia que ustedes conocen las mujeres viven mucho más y tienen la oportunidad hasta de despedirnos. Viven sobre los 75 años de edad. Este crecimiento de la población en edad de trabajador es, es cada vez mayor y no encuentra también dónde trabajar. Por un lado el crecimiento de la población, por otro lado la expectativa de vida y por otro el crecimiento de la población en edad de trabajar. Este crecimiento también igualmente ha desembocado en eh, nuevos fenómenos de estancamiento de la población económicamente activa. En uno de los casos porque eh, los jóvenes se encuentran más tiempo estudiando que trabajando y en algunos países los índices de la población económicamente activa se han estancado. Pero también con ello crece el desempleo, el subempleo, la informalidad y en los dos casos del subempleo y desempleo, en términos promedios, alcanzan el 50% de la población. Y claro, en ellos hay damnificados particularmente entonces en esto se encuentra la población joven, que no encuentra trabajo y si lo encuentran están en condiciones precarias o no les queda más que batallar en el mercado informal. Así también dijimos que hay cambios demográficos en la población. Las mujeres tienen cada vez más presencia en el mercado laboral, cuando la constante era que los hombres éramos quienes suministrábamos de recursos para la familia, ahora producto de la necesidad, eh, se requiere complementar el ingreso familiar y hoy el aporte en el mercado laboral de las mujeres es mucho más alto. La OIT en su análisis del panorama laboral andino, por referirnos a nuestra región, daba un… Eh, o arrojaba datos del crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, tomando como referencia 1990, que era el 37%, en los actuales momentos supera el 53% de participación del trabajo de las mujeres en el mercado laboral. Mientras que el comportamiento... Eh, de participación del mercado laboral de los varones ha disminuido, de los hombres ha disminuido. En 1990 teníamos el 84.9% de participación, ahora estamos en apenas un 76% y estamos con una tendencia a la baja. Y por eso es que decimos, la demografía también en el ámbito laboral debe llevarnos a analizar las perspectivas o proyecciones que como parte del Estado tenemos que contribuir en la solución de estos problemas que se nos presentan en el mercado laboral y que tenemos que cubrir las expectativas y, por supuesto, el cumplimiento de los derechos. Han habido avances en materia legislativa constitucional, en el caso del Ecuador, por así decir, por lo menos. En materia constitucional, anteriormente se conceptualizaba que el Estado vivíamos, que el Ecuador vivía un Estado de Derecho es decir, regidos por la ley exclusivamente. Luego se dio una modificación a la Constitución y ya se hablaba del Estado Social de Derechos, donde el centro y la médula de, de la protección tiene que ser el, el ser humano. Y ahora una última reforma, se habla del Estado Social de Derechos y Justicia, que es un poco más amplio de lo que mantenía la Constitución. Y así también hemos pasado de estructurar o darle una visión del Estado de Bienestar al buen vivir, en el caso de Bolivia, en el caso del Ecuador, en armonía con la naturaleza y se crearon inclusive derechos a la naturaleza. Ahora, ¿qué se requiere para lograr ese estado de bienestar o el buen vivir? Pues la implementación de políticas de Estado para generar empleo y eso nos lleva necesariamente a mirar a dos factores fundamentales para la generación de empleo. Por un lado, la inversión en el sector público y por otra, en la, inversión, la inversión en el sector privado. Y cuando hacemos referencia al sector público, sí, evidentemente requerimos que los servicios sean de calidad al menor costo y que sean eficientes y eficaces. No podemos decir otra cosa tampoco del sector privado, pero en el sector privado yo creo que nadie hace filantropía previa y menos alguien invierte para perder. No. El empresario invierte para ganar. Ese es su objetivo, si no, no arriesgaría su capital. Pero también tenemos una contraparte que requerimos de un salario digno y, por supuesto, estabilidad que permita transmitir estabilidad emocional y social a la familia. Entonces, un asocio entre trabajadores y empleadores es fundamental que se base en el diálogo social donde podamos fortalecer la empresa, permitir el normal, proces, el, el, el normal proceso de crecimiento de la empresa para garantizar la estabilidad de los trabajadores y, por supuesto, su salario. En ello debe haber entonces políticas de Estado para generar ese bienestar y satisfacer esta demanda de productos y servicios. Pero, contrariamente, los gobiernos han buscado desde el interés particular la precarización del empleo. Así, por ejemplo... Las experiencias de flexibilización que eliminan y limitan los derechos de los trabajadores, tanto en libertades para organizar sindicato y con ellos eliminar la contratación colectiva, sí, se han inventado varias y han implementado varias. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la ley de la Maquila no permite la libertad de asociación. Entonces, ¿de qué derecho y de qué protección estamos hablando hacia los trabajadores, igual que la ley de zonas francas? los contratos a pruebas, las precarizaciones, los contratos a prueba de plazo fijo a tiempo parcial, eventual, temporal, ocasional, subcontratación, trabajo por horas, tercerización, intermediación, colocación, en fin. Bueno, ha habido variadas características que han repercutido en el nuevo escenario laboral. El trabajo eh, creciente es, eh, es atípico. Aumenta la intensidad del trabajo, mayor rotación, contratos de corto plazo, en muchos casos el autoempleo, la subcontratación, la flexibilidad de las jornadas laborales. Y estos cambios obviamente implican inseguridad sobre las posibilidades de proveer ingresos, mayor, eh, mayor grado de agotamiento y menos horas para dedicarle a la familia. Esto ha, hecho, ha echado al traste el concepto del buen, vi, del buen vivir o del estado de bienestar, pues se generó desestabilidad e inclusive desfinanciamiento de la seguridad social porque esta precarización del empleo no permitía que los trabajadores tengan una relación directa y con ello el aporte a la seguridad social. Menos mal en la lucha diaria por las organizaciones sindicales y obviamente también por una propuesta del, del gobierno. En el ámbito de la tercerización, estimados amigos, ha permitido que, bajo el esquema de prohibición de precarización del empleo y eliminando la tercerización, que más que tercerización es intermediación, con toda seguridad podemos afirmar de que. El ingreso de esos trabajadores que estaban bajo estos esquemas flexibles ahora tienen derechos y protección de la seguridad social y como, y como tal se ha duplicado en un 100% a la relación que teníamos recientemente hace tres o cuatro años en el Ecuador. Entonces tenemos que velar por ese derecho. Los retos que nos demanda el movimiento sindical, sí, aún a pesar de las críticas, en muchos casos no la compartimos, por cierto, pero insisto, no hay una estructura organizativa de la sociedad civil más eficiente y más eficaz que el movimiento sindical, con todos los problemas que tenemos. Y claro, debemos entonces continuar en la lucha diaria por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, velar por el respeto a la dignidad humana del trabajador y, por supuesto, de la trabajadora. Tener actitud creativa, propositiva, para presentar proyectos legislativos para mejorar la protección de los trabajadores y no mantenernos en actitud defensiva frente a propuestas de mayor flexibilización. Un país no puede desarrollarse si de por medio no hay una inversión en educación, en la formación profesional que nos vuelva competitivos, que nos vuelva eficientes y eficaces. Una mayor inserción en la participación sindical en la sociedad para comprender más allá de las fronteras del sindicato, sus necesidades. El internacionalismo, como se dijo, sindical, es necesario hoy más que nunca para velar por los derechos de los trabajadores. Y si me permiten, y abusando, hacer también eco de que si Chihuahua vive, los sindicatos también viven. Muchas gracias. Le agradecemos mucho la intervención al señor Jaime Arciniega. Se asignó, ya le estaba por dar el aviso del tiempo, afortunadamente me evitó el contratiempo. Sigue en la exposición el doctor José Ramiro Ferradas Caballero. Él es maestro en derecho, convención en derecho del trabajo y la seguridad social, con estudios concluidos de doctorado en derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Se desempeña como gerente regional de trabajo y promoción del empleo en la Libertad Trujillo en la República de Perú. Ha sido juez y es profesor universitario en su país, en las universidades Antenor-Orrego y la privada de Trujillo. Y es autor de artículos científicos, integrante de asociaciones en Perú e Iberoamérica y es expositor en eventos nacionales y extranjeros relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social. Doctor Ramiro Ferradas tiene la palabra. Muchas gracias. Eh, Permítame en primer lugar eh, agradecer al Gobierno de Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Trabajo y Promoción Social, a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho de Trabajo, a, a cual me honro en pertenecer hace algunos años, y a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por permitirme estar acá con ustedes. Y así como han dicho, eh, Chihuahua vive, viva Chihuahua, yo les quiero decir que Chihuahua va a estar latiendo y viviendo en el corazón de cada uno de nosotros de aquí en adelante. Muchas gracias. Luego de la eh, magistral exposición del maestro Fernando Suárez González, en la que nos ha hecho una posición importantísima y nos ha hablado de la evolución espectacular del sindicalismo en el mundo. Eh, dado el tiempo que tenemos, yo quisiera eh, proponer eh, cuáles serían esos algunos aspectos que el sindicalismo tiene que abordar eh, frente a esos desafíos y frente a esa crisis que lo afecta. En primer lugar, eh, el sindicalismo debe ser más creativo. Y recogiendo las palabras del doctor Mansueti hoy día que señalaba de que el sindicalismo debe obedecer a su propia realidad, creo que eso es muy cierto, porque si bien es cierto también que el sindicalismo surge para defender los intereses de los trabajadores, de sus familias, para defender mejores condiciones o alcanzar mejores condiciones de trabajo, también es cierto que las formas de producción, los sistemas económicos han sido aplicados en las diferentes partes del mundo en forma distinta, de tal manera que son realidades diferentes y ahí está la gran importancia del sindicalismo de poder adecuar sus pretensiones la forma de defender sus intereses de acuerdo a cómo se apliquen los sistemas de producción en cada una de sus localidades. El sindicalismo no solamente es captar trabajadores para representarlos y centrar la, la defensa en aspectos económicos o condiciones de trabajo, porque eso no es todo lo que tiene el trabajador. El trabajador. Está rodeado de una serie de circunstancias, de una serie de exigencias que tiene que afrontar con el salario que percibe. Y de ahí que sea tan importante que a nivel de la negociación colectiva, institución básica y forma de ejercer la libertad sindical deben plantearse otros aspectos, como el aspecto de la salud, como el aspecto de la familia, como el aspecto del entorno social donde se desenvuelve. Eh, los sindicatos, por tanto, deben dirigir sus pretensiones de mejoramiento de sus condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva a la mayor y mejor capacitación profesional y tecnológica de acuerdo a su desarrollo territorial, no sólo respecto de los derechos sociolaborales de sus agremiados, sino la de su familia y su entorno social, preocupándose por ofrecer servicios sociales, asistenciales, recreativos, legales, que puedan constituirse como consecuencia de planteamientos formulados desde la organización sindical, propugnando así un desarrollo sostenible del grupo humano que lo conforma. Solo así se podrá garantizar un desarrollo humano equilibrado y se garantizará asimismo sí una acción colectiva que, por ende, le dará sostenibilidad al sindicato. De otro lado, es necesario que las organizaciones sindicales sepan negociar la posibilidad de ofrecer a sus agremiados una mejor capacitación técnica y profesional por ende una mejor y mayor educación, poniendo al servicio de los mismos los avances de la tecnología y de los medios de comunicación de última generación, que permitan a todos ostentar una calidad profesional y técnica acorde con los avances de la ciencia y la tecnología. De este modo se podrá desterrar o se desterraría ese avance del espíritu individualista que se viene gestando y que hace que los sindicatos cada día sean menos atractivos por haber reducido su ámbito de acción o solo conquistas remunerativas y de condiciones de trabajo que se diluyen en el tiempo. En tercer lugar, tradicionalmente la negociación colectiva de trabajo se ha centrado en argumentaciones de posiciones que no buscan la conciliación entre las partes, sino que por el contrario, persiguen sus asentamiento y mayor divergencia en un afán reivindicacionista y de lucha permanente. Esto es, que no se concebía la posibilidad de que ambas partes en el conflicto puedan salir victoriosas luego de un conflicto o negociación. En tal sentido, es necesario que las organizaciones sindicales conciban como una posibilidad, ante los cambios de los sistemas de producción, la de negociar en virtud a intereses a objetivos específicos y a buscar ganancias para ambas partes. Para ello es indispensable que los dirigentes sindicales y los integrantes de todas las organizaciones sindicales se preparen, se capaciten en el manejo de los instrumentos de la negociación, siendo además prioritario que el sindicato no sólo se le conciba como una institución que vele por los intereses y condiciones de trabajo de sus agremiados, sino que además se le conciba como una institución de colaboración, de apoyo y, por qué no decirlo, de cooperación del empleador y la empresa, sin que ello de ninguna manera signifique que deban abdicar de sus principios y razón de su existencia. Pero lo que sí hay que tener claro es que si bien cada una de las partes de la relación laboral tienen intereses particularísimos, también lo es que tienen o deben de tener objetivos comunes en lo que a producción se refiere. Así las cosas, y debiendo entender la apertura con la que deben actuar los sindicatos en el sector empresarial, lo que significa un definitivo cambio de actitud, es indispensable generar un espacio de confianza que permita la formulación de planteamientos que sean asumidos por las partes respecto de los cuales ambos adquieren el compromiso de sus respectivos cumplimientos. Para conseguir todo ello es importante la capacitación permanente de los integrantes de las organizaciones sindicales, no solo para mantener a sus agremiados, sino para conseguir mayor número de afiliaciones a quienes podrán garantizarles mejores condiciones salariales y de trabajo, y asimismo capacitación profesional y técnica. De otro lado, garantizarles en virtud del diálogo social eh, que es posible conseguir mejores condiciones remunerativas y de trabajo y de servicios sociales en beneficio de sus familias y de sus agremiados y de su entorno. Constituye una de las formas de garantizar ello la instalación de consejos regionales y o locales de trabajo integrados por la representación trabajadora y empleadora bajo la conducción y representación estatal. El Estado debe asumir una función de conducción de estas organizaciones que buscan que en una mesa de diálogo Permanente puedan participar la representación empleadora y la representación trabajadora. La instalación de mesas de diálogo paritarias y permanentes en las organizaciones sindicales, en los centros de trabajo donde existan mayor número de trabajadores. En cada centro de trabajo, si es posible, deben existir estas mesas paritarias. Todo ello permitirá una atención prioritaria e inmediata del nivel de conflictividad regional, local, y de empresas respectivamente, generando del mismo modo una conducta de previsión de los mismos y un relativo estado de paz laboral, que definitivamente beneficie a ambas partes. Además, de estos entes podrían, deberían convertirse en órganos formuladores de propuestas normativas y de control de la aplicación de las normas éticas existentes, en razón de que deben concebirse como órganos de colaboración o cooperación del sistema productivo. Quiero eh, en base a lo que acabo de mencionar, eh, señalarles que en el Perú, en la región La Libertad y en donde yo tengo la función de representación del Estado, en mi región hemos propuesto la formulación de mesas de diálogo en las empresas. A partir del año 2008 en la que asumo esta función, eh, comenzamos a trabajar para generar en los espacios eh, eh, establecidos entre trabajadores y empleadores este ambiente de confianza este, eh, que les dé la garantía a ellos de que los acuerdos que se adopten se van a cumplir. No fue, no fue fácil, creo que fue eh, muy difícil poder conseguir que los trabajadores con los empleadores se puedan sentar en una mesa ¿no? a, a, a trabajar. El Consejo Regional de Trabajo de la Libertad, eh, desde el año 2008, comenzó a funcionar, porque se creó en el 2004, pero nunca funcionó. Pero en el 2008 comenzamos a trabajar, en la actualidad tenemos una, eh, eh, un trabajo muy activo, se reúnen todas las organizaciones de trabajadores de la región que tienen nivel nacional también, como la Central General de Trabajadores del Perú, la Central de Trabajadores del Perú, la Central Unitaria de Trabajadores del país, las organizaciones de sindicatos del Puerto Salaverre, que son muy fuertes, ¿no? eh, y la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Comerciantes. Desde esa época, fines del 2008, a la actualidad tenemos reuniones mensuales que han permitido formular proyectos de modificación de normas que venían generando conflictos año tras año. El año 2009 todavía tuvimos cerca de 20 huelgas en la región. A partir del año 2010, febrero del año 2010, a la fecha, gracias al funcionamiento del Consejo Regional de Trabajo y a la instalación de mesas de diálogo en las empresas más importantes, en la región existe mucha explotación minera, agroindustria, manufactura y en todos estos centros hemos constituido mesas de diálogo. Desde febrero, como repito, del año 2010 a la actualidad, tenemos la satisfacción de poder decir que no obstante haber existido 425 conflictos desde esa fecha hasta la actualidad, todos han sido solucionados en las mesas de diálogo. Sin que se haya producido una sola huelga en la región. ¿Eso qué nos puede dar eh, como resultado? ¿O qué podemos decir eh, en base a ello? Que la capacitación de, las, de los dirigentes sindicales, de la responsabilidad con la que ellos vienen asumiendo la representación y la defensa de los intereses de los trabajadores, ha cambiado muchísimo. Por un tema, eh, eh, la distribución de utilidades. Nueve huelgas subieron en el año 2009. El problema no estaba en el cumplimiento de los empleadores. El problema no estaba en que la autoridad de trabajo no era eficiente en su intervención adecuada u oportuna. El problema estaba en la misma ley. ¿Qué se hizo? ¿Qué, qué adoptamos? Convocamos al decano del colegio de contadores de la región, al decano del colegio de abogados, ¿no? a los asesores del Ministerio de Trabajo para que vengan a la región y expliquen los alcances de esa norma. Detectamos y se entendió así que el problema estaba en la misma ley. La Comisión de Trabajo del Consejo Regional se abocó desde ese momento a elaborar un estudio y hemos hecho una propuesta al Congreso de la República para que se modifique esa ley. Ese es el nivel que se ha logrado gracias al diálogo social. Gracias al compromiso que han asumido tanto la representación empleadora como la representación tra eh, trabajadora en buscar soluciones pacíficas y en buscar una mejor y una mayor armonía en los centros de trabajo. Bueno, esto era lo que yo quería decir y exponerles la experiencia nuestra que gracias a, a, a la capacitación, que no solamente la han recibido los trabajadores, también la han recibido los empleadores, porque habían empleadores que decían que ellos, por ejemplo, jamás se reunirán, se reunirán en una mesa de trabajo para tratar temas con los, con los dirigentes sindicales. Sin embargo, ahora ellos están pendientes ¿no? de las reuniones que se hacen. Tuvimos una el 2 de este mes, ahora que regreso el 30 vamos a tener otra, ¿no? y así. pero ellos mismos buscan y proponen los temas que se deben tratar para prevenir los conflictos laborales en la región, al punto que hemos sido convocados por el ministro de Trabajo el 21 de septiembre para poder hacer una réplica en todas las regiones de nuestro país, ¿no? porque eh, es, eh, en las regiones existe un promedio de aproximadamente 15 a 20 huelgas en las regiones más grandes del país. Ya les decía, en la nuestra existían entre 15 y 20 huelgas anuales y desde el año 2010 no se ha producido ninguna. Entonces, es un resultado muy importante que creo que eh, eh, vamos a, a asumir la responsabilidad ya, ¿no? desde los próximos días, en comenzar a hacer la réplica porque hemos sido considerados como un referente a nivel nacional en este tema. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a... José Ramiro Ferradas, por su muy importante intervención y por habernos contado su experiencia en la República Hermana del Perú. Para concluir este panel, va a hacer uso de la palabra el doctor José Antonio Moreno Díaz, representa representante del Reino de España. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con máster en práctica jurídica por la Universidad de Comillas y máster en estudios europeos y política comunitaria por la Universidad de Ámsterdam. Es docente y expositor en entidades de gobierno y universidades de su país, asesor experto en inmigración del Comité Económico y Social de la Unión Europea, asesor jurídico confederal del Sindicato Comisiones Obreras en materia de inmigración es miembro de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración y vocal del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Doctor José Antonio Moreno tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Trasladarles inicialmente el saludo fraternal y solidario de la Confederación Sindical de las Comisiones Obreras a todos ustedes, señoras y señores, compañeros y compañeras amigos y amigas, compañeros de panel, señor moderador, no se puede empezar de otra manera porque no sería justo agradecer a los organizadores de este estupendo Congreso, de este primer Congreso Mundial del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Ya lo he repetido varias veces, pero no me cansaré de repetirlo mientras que esté aquí y desde luego cuando vuelva a España también. El criterio de oportunidad de los organizadores en preparar precisamente en este momento histórico crucial en el marco de las relaciones laborales, no solamente a nivel nacional, sino internacional, un Congreso en el que podamos debatir a pecho descubierto sobre el derecho laboral, la seguridad social, sobre las contradicciones existentes, sobre el sindicalismo, sobre la empresa. Entendemos que ha habido un criterio de oportunidad y un, un plus de valentía y de arrojo en los organizadores y, por lo tanto, quiero hacer público reconocimiento tanto al Estado de Chihuahua personificado en la persona del secretario de Empleo, el señor licenciado Fidel Pérez, como en mis ya amigos, licenciado Armando Rocha y licenciado Enrique Gómez Carlos. También quiero dar un fraternal saludo y un abrazo a los compañeros de la CTM mexicana y especialmente a nuestro compañero Doroteo Medina Zapata y a mi querido ya amigo Salvador Medina, que está aquí presente. Sin duda, quiero estrechar ese abrazo fraternal a los compañeros de organizaciones sindicales hermanas de Brasil, Colombia, Ecuador y tantos y tantos que están presentes aquí. Y muy especialmente, por cierto, y no quiero que se me olvide, a los trabajadores y trabajadoras del servicio técnico y de infraestructura de este, estadio, de este pabellón de convenciones, cuyo esfuerzo y dedicación están haciendo todavía más grande el éxito de este Congreso. Muchas gracias. Yo ya sabía cuando llegué a México de la hospitalidad de sus gentes, ya conocía incluso por historia personal familiar que no les cansaré contándosela de la hospitalidad de los mexicanos, en el cual personalmente es muy difícil sentirse no ya como extranjero, ni siquiera como extraño, pero es que ni siquiera me siento diferente a todos y todas de cada uno de ustedes que están aquí. Por lo tanto, me encuentro sinceramente y de corazón, me encuentro como en casa. Respecto al Estado de Chihuahua, ¿qué he de decir? Y yo creo que las cosas hay que decirlas cuando se sienten, porque si no esto genera frustración y con la frustración dice que se te cae el pelo, ¿no? Por lo tanto, no estamos en condiciones ni por edad ni por condición de perder semejante aditamento capilar. Pero leí el otro día en el, en el escudo de, del Estado de Chihuahua en la divisa hospitalidad. Señoras y señores chihuahuenses. Se han quedado ustedes cortos. Creo que deberían cambiar lo de hospitalidad simplemente por amistad. Yo no me he sentido aquí acogido, yo me he sentido aquí, me siento como amigo y como tal me iré cuando vuelva a España. Muchas gracias. Finalmente, finalmente eh Unas palabras de memoria histórica democrática. Algunos de ustedes conocerán que en España llevamos años algunos luchando por la recuperación de la memoria histórica democrática de nuestro país, de la lucha por las libertades y de la lucha contra la dictadura franquista. Y en este punto tengo que hacer una mención nuevamente al Estado mexicano, que el Estado mexicano acogió con los brazos abiertos a los cientos de miles de exiliados republicanos que encontraron en México un nuevo hogar y una nueva madre que les protegió de la persecución de la barbarie fascista de la dictadura del general Franco. También hay que recordar esos aspectos que son imprescindibles para construir nuestro futuro. Muchas gracias. Señoras y señores, estoy en condiciones, ya la traía de España la noticia, pero estos tres días que llevo aquí me permiten confirmarles una buena noticia. El sindicalismo está vivo. Y el sindicalismo está vivo porque cada día que pasa el sindicalismo de clase es más imprescindible que nunca. Yo sé que esa noticia es buena para la clase trabajadora, yo sé que esa noticia es buena para las personas que sufren la desigualdad, yo sé que esa noticia es buena para las personas que sufren las injusticias y también sé y lo conozco que es mala para aquellos que no creen en la igualdad, que se aprovechan de situaciones de preeminencia social política o económica para abusar de las personas, que esa noticia es mala para los explotadores y que incluso, lamentablemente, es mala para algunos gobiernos y mala para algunos empresarios. No me puedo eh, abstener de comentar algunas palabras que he oído esta mañana aquí. Se podría decir, el sindicalismo está muerto, sí, pero de risa, de risa al oír decir que se han superado determinados estadios de explotación del hombre por el hombre, que se han superado determinados estadios de desigualdad social. Incluso yo creo que aquí se han producido afirmaciones que entiendo de todo punto ingenuas, como se ha llegado a decir que estamos en una fase, y repito textualmente según he oído, de capitalismo social de mercado. Pero ¿qué es eso, señoras y señores? ¿Qué faceta social le queda a este capitalismo del cual solo vemos mercado, mercado y mercado, que impone condiciones de desigualdad y de sufrimiento a sectores cada vez más amplios de la población, no solamente española, sino también mundial? ¿Qué entelequia es esa de capitalismo social de mercado? ¿Qué se nos quiere decir con semejante discurso evidentemente cargado de ideología? He oído también hablar, he oído también hablar y los sindicatos somos los primeros, y por eso estamos aquí, de la autocrítica. Los sindicatos, claro que hacemos autocrítica. Y claro que reconocemos nuestros errores, y claro que trabajamos para mejorar día a día. Ya me gustaría a mí que en el mundo de la empresa se, se, eh, se planteasen algún atisbo de crítica, que se plantease realmente la llegada de la democracia al interior de determinadas empresas, que se plantease realmente la equilibración de la negociación colectiva, que se plantease realmente el juego leal. En la actividad sindical, en el seno de algunas empresas. ¿Para cuándo la autocrítica en el seno de la actividad empresarial? ¿Para cuándo la autocrítica en el seno de la actividad patronal? Los sindicatos lo demostramos con el ejemplo y asumimos las críticas, intentamos arreglarlas, pero algunos estamos esperando a que llegue algún momento en que se plantee la crítica, no ya de las empresas, sino de aquellos paladines del sistema liberal, del sistema capitalista, de esta economía de mercado que está llevando al abismo a capas cada vez más amplias de la población mundial y que no entonan en modo alguno ningún atisbo de duda ni de crítica. ¿Seremos los sindicalistas los culpables de la crisis económica? ¿Serán los trabajadores los culpables de la crisis financiera? ¿Qué realmente se nos quiere transmitir con semejante discurso falaz, cargado de ideología de clase? Estemos atentos porque esos discursos, esos cantos de sirena, lamentablemente se oyen cada día más y no nos deben confundir. En nuestro certero camino de luchar por la mejora de las condiciones de las clases trabajadoras a nivel mundial. Representa un sindicato que se nació en la clandestinidad, que se forjó en la lucha por las libertades y por la democracia contra la dictadura franquista. Por lo tanto, está en nuestro ADN el condicionante sociopolítico de nuestra actividad sindical. Nada social nos es ajeno y por eso reclamamos nuestra intervención sociopolítica en España. Y por eso no nos circunscribimos no solo al ámbito laboral o sociolaboral. Reclamamos el protagonismo sindical en todas las facetas que afectan a la sociedad española en su conjunto. Somos sociopolíticos porque creemos en el, en el hombre. En este sentido, en el ADN de las comisiones obreras está la negociación. Se ha hablado aquí de la necesidad de que los sindicatos eh, planteen vías de negociación. Nunca lo he considerado necesario en el caso español. Yo siempre he dicho... Que la mejor negociación, y he participado en unas cuantas, es aquella en la que nadie gana y nadie pierde, porque eso la garantiza la eficacia del acuerdo. Si nadie sale de una mesa negociadora eh, como ganador, el otro no tendrá por qué sentirse perdedor y la eficacia de esos acuerdos será real en la praxis laboral en cada una de las empresas. Y luego, una crítica final, algunas palabras que también he oído aquí. No olvidemos nunca que los sindicatos no somos sino reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y que los, si los sindicatos tenemos defectos, serán defectos de la sociedad en la que vivimos, sin duda alguna. Puedo aceptar la crítica, puedo aceptar la autocrítica, pero en modo alguno puedo aceptar la descalificación personal o incluso la imputación de actividades delictivas, ni de mucho menos la generalización de actitudes indeseadas o indeseables en compañeros que lamentablemente no están aquí para contestar semejantes afirmaciones. Dicho esto, es difícil ser español y no hablar aquí eh, de la crisis económica española, ya me han oído ustedes, algunos de ustedes pudieron oírme el primer día. Vengo de un país en que, como dijo un poeta romántico español en el siglo XIX, la mera integridad humana se considera valentía, ¿Mm? que ya es mucho decir. Es difícil no hablar de la ineptitud del actual Gobierno de España, que nos está eh, llevando a un, a un abismo. Es difícil no hablar de la insensibilidad de ese Gobierno. Para hacia con la población del Estado español, y es difícil no hablar del sufrimiento de amplias capas, cada vez lamentablemente mayores, de la eh, población española. Sin embargo, yo les vengo aquí a plantear unas reflexiones sobre uno de los retos apasionantes que ha tenido el modelo sindical español en las últimas épocas. He traído una presentación en PowerPoint que, si tienen la humildad de, de ponérmela, les puede orientar en la, en la exposición, si está disponible. Decía, voy a hablarles. Siguiente filmina, por favor, son tan amables, de eh, los retos de la inmigración en el mercado de trabajo español. Es eh, un escenario nuevo, cambiante, y les voy a hacer una pincelada en estos diez minutos que me quedan aproximadamente, creo, de lo que ha sido un, realmente un reto para la actividad sindical. Lo he dicho ahora que no me oía el moderador, quiero decir. Y por lo tanto, pasen, por favor, a la siguiente, a la siguiente filmina. España, como ustedes bien saben, eh, hemos sido siempre un país de inmigración. España hemos sido un país de, eh, de emigración exactamente por las mismas causas que los inmigrantes que recibimos a día de hoy. Hemos sido un país de inmigrantes de carácter económico. El español ha tenido que salir fuera de su país a buscar unas mejores condiciones de vida por las escasas oportunidades que nuestro país le proporcionaba. Y hemos sido también un país de refugiados y de exiliados políticos, precisamente por la persecución política que en determinados tristes movimientos de nuestra historia se ha producido en nuestro país. Los periodos migrantes han prolongado Fíjense ustedes, después de la guerra civil y con la implantación del régimen franquista, de la dictadura franquista, no, es, no era simplemente un régimen autoritario, era una dictadura que nació bañada en sangre y murió bañada en sangre con los últimos fusilamientos del año 75. Durante esos años, eh, los españoles salimos por condiciones eh, políticas y también salimos por condiciones económicas. Varios millones de españoles fueron a trabajar a las empresas de Centroeuropa, Alemania, Suiza, Bélgica... Y al mismo tiempo se producían en España migraciones interiores. Es decir, es curioso el fenómeno español porque mientras que algunos españoles salíamos al extranjero a, a buscarnos la vida, como suele decir habitualmente, otros españoles se movían dentro del propio territorio español de unas zonas más, eh, con menos posibilidades de desarrollo económico a otras zonas potencialmente más viables, tipo Cataluña, tipo País Vasco o incluso la ciudad de la que vengo, Madrid. Por lo tanto, una premisa básica para analizar el fenómeno migratorio en el caso español es la carencia de una experiencia migratoria propia. De una experiencia migratoria previa. Por lo tanto, y evidentemente, un Estado de Derecho, si no había un fenómeno que gestionar, tampoco había una norma jurídica que desarrollase el fenómeno. Por lo tanto, la consecuencia es que en España carecíamos de un marco jurídico regulador del el régimen del extranjero en España. Evidentemente, se produce un cambio de circunstancias, que les voy a esbozar levemente. España se configura en un, un sistema democrático. España se configura. Y he de recordarlo, y he de recordarlo en voz alta, en un Estado social y democrático de derecho. Remarco en este momento de la historia el apartado de social, porque ahora mismo las políticas del Gobierno actualmente gobernante en España plantea el pacto constitucional que estableció en España un Estado social. Se está recortando la sanidad pública, se está recortando la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Se está recortando el modelo de convivencia que los españoles nos dimos en la Constitución Española de 78, y en esa Constitución Española de 78 España se configuró como un Estado democrático. España entró, como ustedes saben, en la Unión Europea el año 86, por lo tanto, esto nos dio también una estabilidad económica y España acometió un proceso de modernización de las estructuras económicas y productivas. Cuidado y atención. Porque esta modernización de las estructuras económicas y productivas en España, que se produjo durante los años 80 y principios de los años 90, llevó aparejado un terrible efecto secundario, que es la generación de un desempleo masivo, de un paro generalizado que coexistió con este proceso de modernización. Y que nos lleva al último punto de esta filmina, que es la coexistencia de amplios sectores demandantes de empleo con altas tasas de desempleo estructural. ¿Por qué se produce esto? Y voy a simplemente esbozarles unas leves notas. En España tenemos y seguimos teniendo a día de hoy, y como se diría en castellano, aquellos polvos trajeron estos barros. En España tenemos unos problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque existen determinados sectores laborales que se caracterizan por unos problemas estructurales. Sectores que ahí les, les indico, se caracterizan por lo que nosotros denominamos en el ámbito sindical español las cinco P. Sectores penosos sectores precarios, sectores peligrosos, sectores peor pagados y o sectores peor considerados socialmente, sectores como la agricultura, sectores como el sector de la construcción o sectores como el régimen español del servicio doméstico, el empleo doméstico. A los datos me remito, España, con una población de 47.200.000 habitantes, tenemos compartimos sufrimientos, vida. Y felicidades con 5.700.000 extranjeros. Distinguiendo en este paquete de extranjeros 5.700.000 los que son inmigrantes, de los que son comunitarios, recuerden que todos son extranjeros, pero no todos son inmigrantes. Que inmigrantes se reconoce solamente a aquellos que provienen de países que no son de la Unión Europea. Digo esto porque dentro de estos 5.700.000 extranjeros ya prácticamente 850.000 de ellos son ciudadanos rumanos, que no son en puridad inmigrantes son comunitarios que lo que están ejerciendo es su derecho a la libre circulación dentro del espacio de la Unión Europea. Por lo tanto, es importante tener los conceptos claros cuando se habla de extranjería en España. No somos un país de asilo. Es curioso, pese a nuestra ubicación geográfica como puente entre Europa y África o incluso como puente entre Europa y Latinoamérica, no somos un país que reciba importantes flujos de asilo por razones políticas. Sin embargo, el 12,2% de la población que vive en España, según esas cifras, ya es de origen extranjero. Es muy importante este dato porque este dato nos da la medalla de plata en el ranking de la Unión Europea en población extranjera. Tanto en población extranjera, en nivel absoluto, solamente por delante de nosotros está el, eh, el Gran Ducado de Luxemburgo, que tiene un 33% de su población de origen extranjero, ojo. Un dato que es un espejismo, porque gran parte de ese 33% es población comunitaria, por lo tanto no es, no es oro todo lo que reluce, pero también somos el segundo país de la Unión Europea en términos relativos solamente detrás de Alemania, que, eh, que tiene 8 millones de personas de origen extranjero. Este dato es importante, porque tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de países que han tenido procesos migratorios que se han ido consolidando durante décadas y que el modelo español se consolida escasamente en 10 años. Esto es muy importante recordar. Un dato importante, el 10% aproximadamente del total de cotizantes a la seguridad social en España son extranjeros, es si decir, los extranjeros son eminentemente trabajadores en el marco español. Esto supone que 1.748.000 trabajadores. Y aquí venimos con los datos terribles. Hay 5.693.000 parados a día de hoy en España, de los cuales 1.230.000 son extranjeros. Si bien la tasa global de desempleo es del 25% prácticamente, incluso un poco más, estos son datos de, de agosto y los datos de septiembre han sido más duros todavía, si la tasa global de desempleo es del 25%, la tasa de desempleo de los españoles está en el 22%, mientras que la tasa de desempleo de los extranjeros se eleva a casi un 36%. Quédense con esta nota porque es importante agudizar el análisis para no caer en conclusiones erróneas. Más del 65% de los extranjeros llevan viviendo con nosotros más de cinco años, por lo tanto, estamos hablando de un modelo de inmigración consolidado. Y en la consolidación del modelo ya hemos pasado de la llegada de individuos, ya en algunas zonas hemos configurado familias de origen extranjero, y desde luego en algunas zonas más avanzadas se han configurado ya comunidades bien de origen nacional o bien de origen étnico en algunos casos. Las características del modelo español muy rápidas: este modelo español es un modelo nuevo, ya se lo he explicado anteriormente. Ojo a la segunda característica que es muy interesante el modelo español de inmigración es un modelo rápido cuidado porque la complejidad del caso español de inmigración no depende del número de extranjeros que han venido, como pretenden hacer algunos discursos demagogos y xenófobos, no es que en España haya de demasiado número de extranjeros, lo que ocurre es que los extranjeros han venido en un periodo de tiempo muy concentrado, ha habido mucha intensidad en la llegada de flujos, por lo tanto, la cuestión, la complejidad es de intensidad, no de cantidad, no de cantidad. Evidentemente es un modelo laboral porque los extranjeros han venido a trabajar a España. Una nota a pie de página. Han venido a trabajar a España porque sabían que había trabajo en España. Y sabían que había trabajo en España tanto en la economía legal como en la economía clandestina o en la economía informal. España tiene un 22% de la producción de su Producto Interior Bruto en la economía informal. Y en esa economía informal se inserta la mano de obra extranjera sin documentación, la mano de obra extranjera irregular. Venían a España porque sabían que iban a poder trabajar legal o ilegalmente. El quinto modelo es un modelo asimétrico, no es lo mismo hablar de inmigración en todo el Estado español, no es lo mismo hablar de inmigración en Madrid que en Galicia, no es lo mismo hablar de inmigración en Cataluña que en Extremadura, por ejemplo. Finalmente, el modelo español de inmigración es un modelo exitoso. Esto es un dato muy interesante porque la propia población española no es consciente de este dato. Si se analiza objetivamente, y la Academia Internacional lo ha hecho, el modelo español de inmigración eh, ha satisfecho determinadas expectativas pese a la rapidez del proceso. Y pese a la novedad del mismo, la sociedad española ha encajado un impacto importante en términos de convivencia social, en términos de convivencia laboral, entre otros muchos aspectos culturales con 5.700.000 personas y no ha habido racismo y no ha habido xenofobia. La población española ha demostrado una vez más ir por delante de sus propios dirigentes políticos en muchos casos y demostrar un plus de sentido común que le ha hecho incorporar a esos nuevos y nuevas vecinos y vecinas de origen extranjero como nuevos y nuevas trabajadores y trabajadoras sin más. Termino con la estrategia de comisiones obreras para finalizar. Comisiones obreras se plantea el análisis de la extranjería desde el año 91. Esto es importante porque en el año 91 en España no había inmigrantes, no había extranjeros. Tengan ustedes en cuenta, se lo comentaba ayer al compañero de Ecuador, que España realmente empieza a ser un país de inmigración, sobre todo a partir de la llegada de 500.000 ciudadanos ecuatorianos entre los años 2000 y 2002. Es decir, en términos históricos, España es un país de inmigración desde ayer por la tarde. Realmente, desde el año 2002 somos un país de inmigración, y gracias a la aportación humana y laboral de la población ecuatoriana. Comisiones soberanas evidentemente se plantea una perspectiva de clase para trabajar con los trabajadores extranjeros, el inmigrante es ante todo un eh, trabajador y por lo tanto en cuanto trabajador el inmigrante tiene una problemática común con el trabajador español. Punto. Punto. Nunca hemos preguntado en nuestra acción sindical sobre el origen nacional del trabajador. Nunca hemos preguntado en nuestra acción sindical sobre si el trabajador extranjero tenía los papeles en regla o no. Es un trabajador. Punto. Y creo que ese análisis correcto de una perspectiva de clase. Ese análisis correcto de una perspectiva de clase ha facilitado la aproximación adecuada a la cuestión. La problemática específica del trabajador extranjero es precisamente no en tanto trabajador, sino en cuanto extranjero. Creamos una estrategia sindical específica, una red que se llama la Red CITE, Centros de Información al Trabajador Extranjero, que a lo largo y ancho de la geografía española ayudaban a los trabajadores extranjeros en su faceta como extranjeros, no en su faceta como trabajadores, que lo hacía el Común del Sindicato a través de sus organizaciones de rama. Preparamos una estructura sindical específica a nivel territorial y sectorial. Siguiente filmina para concluir, por favor. Trabajamos la afiliación, el 10% de la afiliación de comisiones obreras ya son trabajadores y trabajadoras de origen extranjero y estamos muy orgullosos de ese dato. No solamente somos la primera fuerza social de España eh, a nivel general, sino que somos la primera fuerza social de España a nivel de afiliación de población extranjera, lo cual nos da mucha fuerza y mucho ímpetu para defender mejor los derechos de los, de los trabajadores y trabajadoras. Esto nos da un plus de legitimidad en la interlocución institucional, en el marco del diálogo social, en el marco de la negociación colectiva, en la intervención en la gestión de flujos migratorios. Los sindicatos de clase, desde luego, comisiones obreras, no escondemos la cabeza debajo del ala cuando hay que mojarse en gestionar adecuadamente la llegada de trabajadores extranjeros, en adecuar mecanismos para que garanticen que los trabajadores extranjeros lleguen a España con sus derechos y libertades reconocidos y garantizados, evitando situaciones de explotación o de abusos empresariales. Y en este sentido hemos mantenido iniciativas legales y hemos mantenido procesos de negociación. Finalmente, hemos desarrollado estrategias propias de asesoría y asistencia técnica a nivel de extranjería y sindical a nivel de exigencias específicas de la propia población extranjera. Muchísimas gracias por su paciencia y muchas gracias por su interés. Gracias, buenos días. Muchas gracias, agradecemos la intervención del doctor José Antonio Moreno, muy elocuente, muy interesante. Para finalizar, para concluir, quería yo destacar algunos aspectos de cada una de las intervenciones que hubo en este panel. Destaco de la intervención del doctor Hugo Mansuetti, que él se inclina porque en este momento el sindicalismo, en el sindicalismo se debe reconocer la heterogeneidad en su composición a escala global y además se debe reforzar la institucionalidad de los sindicatos. Respecto de la intervención del doctor Aristides Hernández, destaco que en su alocución hizo énfasis en que los sindicatos ni el derecho del trabajo están en franca crisis, al contrario, les da... Este, crédito y larga vida. Respecto de la intervención de la doctora Cleopatra González, destaco que ha tenido una visión crítica del sindicalismo dominicano, pero dice, o por lo menos plantea, que hay que promover las reformas a la institucionalidad sindical para salir de esa crisis en la que se encuentra el sindicalismo en su país. Respecto de la intervención del señor Jaime Arciniega, destaco que... Él es, dice que es importante reconocer y rectificar los errores cometidos en la acción sindical y le da una gran importancia importancia perdón, al diálogo social para generar políticas de Estado. La intervención de José Ramiro Ferradas creo que apunta principalmente o fundamentalmente a que el sindicalismo debe ser creativo y lo destaca él con, un, con esa expresión y que se debe usar la negociación colectiva este, y, y preocuparse también por la familia y la salud del trabajador. Y en, respecto a la última intervención, hay varios aspectos que me llamaron la atención y que debo destacar. El primero, que el sindicalismo, eh, del, perdón, la, la intervención de José Antonio Moreno, que el sindicalismo está vivo y es imprescindible. Eh, Además hizo una descripción muy general del de desarrollo del sistema inmigratorio en España. Y como último punto quiero destacar que las Comisiones Obreras, a quienes hoy representó aquí brillantemente, trabaja con perspectiva de clase. Con esto doy por cerrado este panel y le agradezco mucho a todos ustedes la paciencia y su este, intervención esta mañana. Gracias.